Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enfrentar a dos grandes bicicletas. Pondremos frente a frente a la Scott Spark RC y a la Orbea OIZ 2023. En este versus enfrentamos a las dos reinas del cross country o del down country. Estos últimos años las bicicletas de XC con 120 milímetros de suspensión han tomado mucho protagonismo, y estas dos son de las más populares. Así que, comparemos punto a punto sus características. Empezaremos con la Scott Spark. En 2021 Scott renovó la versión de la Spark, hubo mucha polémica con su integración del amortiguador trasero en el cuadro. El paso del tiempo ha demostrado que el sistema funciona perfectamente, aunque a día de hoy, en 2023, todavía se habla sobre los pros o contras que tiene ese sistema de suspensión. La Spark, en su versión RCSL, declara un peso sin pedales y con tija telescópica Transfer SL de 75 mm, de 10,3 kg. Un peso muy contenido, pero tengamos en cuenta que es el modelo tope gama de la Spark RC. Incorpora grupo SRAM XX1 AXS, ruedas y manillar integrado de Syncros Full Carbon, frenos Shimano XTR, horquilla Fox 34 Kashima y el cuadro con carbono HMXSL. Echemos un vistazo a la geometría. Las medidas de la bicicleta la veremos en talla M. El ángulo de dirección lo han dejado en 67,2 grados. Ahora bien, Scott ha incorporado un sistema de cazoletas en la dirección para poder variar el ángulo en tres posiciones, pudiendo modificar en más menos 0,6 grados. En su posición más cerrada tendremos 67,8 grados y la posición más abierta se quedará en 66,6 grados. El reach es de 441 milímetros, como buena down country, un reach generoso. Stack de 602,5 milímetros. Ángulo del sillín 76,1 grados. Vainas de 437,5 milímetros y distancia entre ejes de 1159 milímetros. Una bici de geometría bajadora. Con esa distancia entre ejes y el reach, tendremos muy buenas sensaciones cuando bajemos a altas velocidades y se desenvolverá fantásticamente en pasos técnicos, como rock gardens y escalones. No todo es positivo. La Spark RC es una bici que en zonas ratoneras va a necesitar que el piloto hile fino. Al ser una bici larga, los pasos lentos con trazadas cerradas va a necesitar buena destreza por parte del rider. Hablemos ahora un poco del amortiguador integrado. Personalmente me gusta, pero esto es algo muy subjetivo. Al margen de la estética, el funcionamiento del amortiguador cumple. Se ha demostrado que funciona correctamente. Viene montada con un Fox Nude 5 Kashima. Una ventaja que se le atribuye es la limpieza y por consiguiente el mantenimiento. Al no llegar el barro, polvo o agua, los retenes y guardapolvos sufren menos. Pero, ¿y la temperatura? Al estar encajonado es evidente que la temperatura de la fricción será más acusada, y el aceite tendrá menos vida útil que un amortiguador expuesto. Y al igual que pasa con toda la integración del cableado desde la dirección, todo se traduce en más horas de mano de obra en los mantenimientos. Pasemos a la Orbea OIZ 2023. Este modelo de Orbea ha sido diseñada desde cero con el propósito de ser una XC de 120 milímetros de suspensión. Una nueva tendencia que cada vez atrae más atención. Orbea anuncia esta bicicleta como una bici totalmente cross-country, sin aditivos, como el down-country o trail. ¿Será un rival para la Scott Spark? ¿O juegan en categorías totalmente distintas? En este caso vamos a hablar también del modelo tope gama de la OIZ MLT DXX. En la página de Orbea tenemos la posibilidad de hacer configuraciones extra. Para este modelo de la OIZ, Orbea nos da la opción de añadir neumáticos Maxxis Dissector en 2,4, manillar Orbea Components SL, distintas tijas Fox y distintas longitudes de bielas y potencia. En esta versión XX viene montado de serie el nuevo grupo de SRAM Eagle T-Type XXSL. Veamos las medidas. En la OIZ también partiremos de la geometría en talla M. 67 grados en el ángulo de dirección. Un buen número para tener control en las bajadas y a la vez buena posición de escalada. Reach de 450 milímetros, una medida siguiendo la tendencia actual de bicicletas más largas. Stack de 596 milímetros. Ángulo del sillín, 76,5 grados. vainas de 432 mm y una distancia entre ejes de 1163 mm. Con las vainas más cortas debería ser una bici muy maniobrable en curvas cerradas. Sin embargo, la distancia entre ejes es bastante mayor que la OIZ de generación anterior, lo cual penaliza en zonas de curvas muy cerradas y lentas. Destacar también la posición de pedaleo con el ángulo de sillín, muy vertical, para conseguir una buena posición de pedaleo. Orbea en esta versión ha cambiado por completo la geometría de su versión anterior, modernizando las medidas a los estándares actuales y llegando a los 120 mm de recorrido de suspensión. En la versión de 2023, la OIZ cuenta con cableado completamente integrado desde la dirección. Esto, y el bloqueo de dirección para evitar marcar el cuadro en caídas, se consigue con la potencia de OC que la nueva bicicleta monta de serie. La cinemática de la suspensión trasera ha sido rediseñada, con una violeta totalmente en carbono. Orbea nos dice que en su primer tramo de recorrido, el amortiguador se siente más firme, de forma que en su posición encerrado, este no contaminará nada los vatios aplicados a los pedales. Con toda esta información, se puede decir que Orbea ha hecho un gran trabajo con esta versión 2023 de la OIZ, conteniendo el peso y estandarizando los 120 mm a su bici cross country doble. Habiendo visto las bicicletas por separado, es hora de enfrentarlas. En las geometrías no encontraremos una gran diferencia. Si bien es cierto que Orbea ha decidido darle una posición más racing al ciclista, las medidas en general son de bicicletas muy bajadoras y estables. El reach y la distancia entre ejes de las dos nos dan señales de que estas bicicletas pueden competir de tú a tú en tramos rápidos y bacheados. Orbea ha estirado más el reach y acortado más las vainas, mientras que Scott ha decidido acortar el reach y alargar las vainas. Con una distancia entre ejes mayor para la OIZ. Las dos van a necesitar de buenas manos para entrar en curvas cerradas y técnicas. En el stack la Spark RC le supera en altura en 6,5 mm, mientras que en el ángulo de dirección en su posición más abierta, Scott le saca casi un grado de diferencia a la Cross Country de Orbea. En el tema geometría no destacaría una por encima de la otra, las dos son bicicletas muy bajadoras, con medidas actualizadas. Cierto es que la OIZ se comportará algo mejor en subida, mientras que la Spark se verá más aventajada en zonas de obstáculos. En este aspecto, es muy personal la elección de bicicleta, ya que será más decisivo por su diseño, disponibilidad o precio, que por sus números. Otro punto a destacar es el peso. Los veremos en las dos bicicletas en talla mediana y sin pedales. Si bien, Orbea ha decidido pasar a los 120, también tenían claro que esa decisión no podía engordar la bicicleta. Con el peso del cuadro en su versión OMX de 1.740 gramos y sus ruedas OCO de 1.350 gramos, Orbea ha conseguido dejar el conjunto en unos 10,4 kilogramos. Scott, por su parte, ha conseguido dejar el peso de la versión del cuadro HMXSL en 1870 gramos y en su configuración más alta de gama con frenos Shimano XTR y grupo SRAM XX1 AXS, con potenciómetro, consigue un peso de 10,3 kilogramos. En este aspecto no hay una diferencia notable para decidirte entre una u otra. Y como tema final, y a mi parecer el decisivo, el precio de las bicicletas. Recordemos que en ambos casos tomaremos el precio de su versión tope de gama, con todos los extras que cada marca nos da opción a añadir en el configurador. La Orbea OIZ MLTD 2023 está en 10.581 euros, y la Scott Spark RCSL se sube a 15.319 euros. En este punto creo que claramente la OIZ gana la batalla por casi 5.000 euros de diferencia a su favor. Como conclusión. Dos bicicletas con concepción similar pero muy distintas en diseño. Personalmente la Spark RC me gusta mucho, con su patentado sistema de amortiguador oculto, Scott atrajo muchas miradas y buena crítica general. Sin embargo, creo que ese precio no está justificado, cuando otra gran marca como Orbea, consigue igualar prestaciones con una tercera parte del precio más bajo que Scott. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Crees que valen esos 5.000 euros de más que Scott pide por la Spark RCSL? Déjame en comentarios cualquier aporte que quieras dar sobre el tema. Como siempre, darte las gracias por haber visto el vídeo, recordarte que suscribiéndote al canal me animas a seguir creando contenido, y pedirte un like si te ha gustado. Gracias de nuevo, hasta la próxima.